Se ve muy sedoso nuestro cabello. ¿Sí? Mira. Mira. Hola, K-Lovers. ¿Por qué no te peinaste hoy, Mariana? Lo siento. Pero es que el día de hoy vamos a hacer un video de peinados. Vamos a recrear dos peinados que salen en el video de Alexa Bomb. Para el primer peinado... Yo voy a estar peinando aquí a Mars. O sea, tenemos que partir el pelito en dos. A la mitad de la cara. Platícame, Mars. Así como estética. Bienvenidos a la estética unisex. Donde lo vamos a dejar como su coreano favorito. La raya tiene que quedar muy bien, amigos. Porque son dos trenzas. Vamos a separar su pelito. Y así te vas a la escuela. Venga. Y entonces vamos a trabajar sobre este lado. Lo que yo les recomiendo cuando van a hacer trencitas, poner un poco de spray para el cabello para que cuando hagas la trenza no se salgan pelitos. Sus trenzas empiezan súper chiquitas desde aquí adelante y van así, hacia casi. Entonces vamos a hacer una trenza holandesa, que es, divides en tres, uno lo pasas por abajo y el del otro extremo también lo pasas por abajo y este hay que apretar. Agregas pelo de este lado, agregas del otro lado, tienes tus tres lados por abajo. Por abajo y aprietas. Entonces va quedando la trenza. Una vez más, repitan todos conmigo. Agarras el pelo de un lado, del otro, y por abajo, y aprietas. Y recuerden que hay que seguir hacia acá, o sea, no hacia atrás, como esquinadito, como hacia su oreja. ¿Bien asegurado esto? Y yo voy a poner un poquito de... Y ya tenemos el otro... ¡Órale! ¡Qué loco! ¿Creerán que ahí es todo? No, ahí no termina el asunto. Uso unos aritos. Son estos. En sus trencitas trae de estos aritos. Se preguntarán, ¿dónde los consigo? Pues verán. Estos son de joyería. Porque, o sea, hay unos especiales para el cabello, pero no hemos encontrado. Son estos. Si vas a Fantasías Miguel o al centro, estos los compramos en el centro. Más, aquí viene. ¡Ah! El precio. Costaron 35 pesos. Son un chorro, como verán. Y el chiste, o sea, porque hay unos más delgados y otros más gruesos. Entonces estos, miren. ¿Ya vieron? Y después lo puedes volver a cerrar. Si está muy grueso, les va a costar mucho trabajo. Lo metes entre el pelo y lo cierras. Puedo sentir tus manos hacer fuerza. Miren cómo van quedando los aritos entre cada dedito. Lo abres. Lo metes entre el pelo, lo cierras y escondes la unión.
siempre en tendencia, nunca en... Intendencia. Nunca en intendencia, nunca. Nunca, espero nunca estar en intendencia. Se logró un lado, venga. Ya sí estoy sudando, amigo. ¿Cómo lo voy a cerrar? ¿Así? Les voy a enseñar cómo no. ¿Cómo no abrirlo? Se pasó de lanza. ¿Así? Así nunca lo voy a cerrar. Ándale. Ah, ok. Así lo abriste, Mariana. Ay, me lo puse en la nariz, no te lo voy a dar. Uy, uy, uy. Listo. Porque es la estética unisex. Bueno, ahora es mi turno. Y para el otro peinado, más sencillo que este. Igual, con la rayita así en medio, pero no hasta atrás, sino hasta aquí. Vamos a separar aquí así. Y vamos a usar este pedazo. O sea, tiene que quedar suelto. Aquí así. Y vamos mientras a amarrarlo, para que no estorbe. Pero, o sea, entiendo que tenemos que hacer dos coletitas. Ay, amigos, así somos todo el tiempo. Ay, sí, no, de verdad. Mira, vamos a empezar con dos coletitas aquí arriba. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a alborotar aquí, mira, así. Mon es una máster en cabello. Pues es que tengo mucho, me tengo que peinar. Y bueno, así, este es el disfraz de Harley Quinn. Ah. Entonces ahora lo que vamos a hacer, enrollamos. Y vamos a ir poniendo los pasadores. Pues bueno, miren, ahí están los dos chonguetes con más pasadores que fe en la humanidad. Tiene chinitos en todas las puntas. Entonces, Mars tiene un aparato que vamos a intentar usar porque yo solo lo uso conmigo, entonces no sé cómo. Muy extraño. Si no, usen una plancha o una tenaza. ¡Qué miedo! Estoy impactada. Tu cara de shock. Es que sí estoy en shock. Los abrimos. Ahorita volvemos al estudio. Bueno, pues así ya quedaron mirando los chinitos. Creo que lo logramos. Creo que yo nos vemos muy kawaii, sí. Muy bien. Tú te ves más kawaii, yo me veo más rocker. Yo me veo toda kawaii, así como... Y yo lo veo como... Ajá, como más... Acá. Espero que les haya gustado este video de peinados.
Si quieren ver más videos como estos, déjenos saber. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. No te olvides de darle like a este video. Nos vemos pronto.